Cordial saludo amigos de Satel, Samaniego Televisión, bienvenidos una vez más a este su programa Ecos de Reflexión. Hoy con el tema cambio de hábitos. Cambio de hábitos es algo que nos ha tocado hacer todos los colombianos, todas las personas que vivimos en este mundo a raíz de esta pandemia. Nos ha tocado cambiar nuestra forma de pensar, de nuestra forma de ver el mundo, nuestra forma de trabajar. Nos ha tocado cambiar situaciones en la casa, con nuestra pareja, con nuestros hijos, enfocados a la salud. Y es por eso que para mí es un honor tener como invitado a este programa Ecos de Reflexión con el tema Cambio de Hábitos a una persona que hizo un trabajo social en nuestro municipio de Samaniego. Una persona que permaneció en nuestro municipio 3 años haciendo un trabajo. Es apasionado a la música andina. Coordinó el movimiento Juan 23. También tuvo un programa en Satel haciendo momentos de reflexión. Actualmente, él es delegado diocesano de la Pastoral Juvenil. Y es por eso para mí es un honor tener en este programa al padre Adrián Caicedo, a quien le agradezco por haberse vinculado y aceptar esta invitación a nuestro programa Ecos de Reflexión. Bueno, qué alegría, Javier, saludarlo. A todos los samanieguenses, una bendición muy grande para mí dirigirme a ustedes, compartir este espacio de reflexión, este espacio de automotivación, de motivación. Lo recuerdo con mucho cariño, con mucha alegría. Recuerdo a todas las personas que me rodearon en ese trabajo bonito, en la parte social, en la parte de, con los niños, en la parte juvenil, con Juan 23, con las familias, en las diferentes veredas. Los llevo en mi corazón, los llevo siempre en mis oraciones, en mi mente, siempre tendré un grato de recuerdo de Samaniego, eterna gratitud, decimos coloquialmente, porque encontré y me topé con gente muy, muy capaz, líder, con gente echada para adelante, con gente disponible para ese servicio hacia los más necesitados. Hicimos un trabajo, pues, vuelvo y repito, rodeado de muchas personas. Bueno, amigos televidentes, tengan en cuenta que esta es una transmisión en vivo, hoy 2 de junio, siendo las 3:09 de la tarde. Queremos saludar a todas las personas que se están conectando a nuestro programa, Ecos de Reflexión. Lo que decía el padre Adrián es verdad. Tiempos que vivió acá en Samaniego, muchas de las cosas. Y la idea de este programa es interactuar. Es por eso que nos gustaría entrar al tema, que es hábito, cambio de hábitos que nos ha tocado a nosotros. Padre, cuando hablamos de cambio de hábitos, precisamente a qué nos estamos refiriendo. Estamos acostumbrados a un hábito específico. Pronto esa zona de confort se encuentra golpeada, se encuentra en una situación externa. Entonces, cuando hablamos eso de cambio de una manera nueva, volver a hacer un horario, volver a tomar una nueva disciplina, a tomar unas orientaciones. Entonces, cambio de hábito es volver a rentar, volver a
trabajos en nuestros estudios. Bueno, amigos televidentes, pedimos disculpas de pronto por esas fallas técnicas que se nos están presentando en este momento. Estamos en una transmisión en vivo a través de Facebook, Satel Lo Nuestro, y a través del canal 30 de AzoTV Cable. Nuestro invitado especial es el padre Adrián Caicedo. Padre, usted estaba mencionando algo muy importante, que es esos cambios de vida, esos cambios de empezarnos a cuidar. Quiero darle a conocer que hace poco salió un estudio en donde daban a conocer que el 86% se lavan las manos más frecuentemente y que el 82% de la población ahora ya no se saluda con beso, dándose la mano o de abrazos, y que el 69% sale a comprar a los lugares más cercanos. Una vez cuando se conoce lo del COVID, de este virus, podríamos decir, padre, que esos cambios de hábitos que hemos empezado a asumir como personas es porque tenemos miedo a morir. Bueno, amigos televidentes, en este momento estamos haciendo una llamada telefónica debido a que la señal donde se encuentra el padre pues está muy congestionada, y vamos a seguir nuestro programa a través de esta llamada. Padre, les estábamos preguntando que si esos cambios de hábitos que tenemos los seres humanos, ese cambio de hábitos que tenemos los seres humanos, ¿se debe al miedo que tenemos al morir? Pedimos disculpas, estamos un poquito congestionada la red, pero ojalá podamos compartir por este medio, ¿cierto? No sé si me están escuchando de la mejor manera. Sí, estamos escuchando, padre. Hay dos tipos, ¿cierto?, por donde se toma este tipo de comportamientos. El primero es el miedo, un miedo que es normal, ¿cierto? El miedo a contagiarse, el miedo a estar en la UCI, el miedo a morir como tal. Y ese comportamiento, este cambio de hábitos que he tomado en estos días también es, se activa el autocuidado. Es la conducta del autocuidado. Es un cuidado consciente que el ser humano asume en la vida, que se da por el amor propio, por la responsabilidad, que independientemente puede, ya se contagie o no se contagie uno, es algo inherente al ser humano el cuidarse, ¿cierto? Esos protocolos que nuestras autoridades nos dicen. Es algo que siempre lo teníamos presente desde pequeñitos, pero que hoy en día hemos reactivado y lo tenemos más en cuenta. En el amor propio, el amor a los demás y la responsabilidad. Ok, padre. Pues está hablando algo muy importante, y es el amor propio. Una de las cosas que la gente empezaba a tomar conciencia ahora es cuando empezamos, cuando llegamos a nuestra casa, nos lavamos las manos, nos desinfectamos, mostramos como ese cuidado propio. Pero a veces cuando nosotros tenemos hijos, tenemos familia, nosotros como que nos cuidamos más es para no contagiar a ese ser querido. Precisamente desde la diócesis de Chiapas tenemos una campaña que la hemos denominado Yo me cuido, yo te cuido. Ahí está, yo te cuido porque te amo, te cuido, Dios nos cuida. Entonces, todos estos protocolos que hemos asumido es pensando también en el otro. Pensando en mi abuelito que está allí en la casa, que es más susceptible a contagiar.
contagiarse, pensando en mis hijos, pensando en mis niños, pensando en mis jóvenes, pensando en esa persona que tiene unas defensas bajas, que tiene unos antecedentes fuertes en una enfermedad. Entonces, yo me cuido para yo cuidarte. Entonces, allí está otro plus, otro aliciente para este cambio de hábitos, para asumir estos retos tan grandes en estos tiempos. Yo me cuido, yo te cuido. Cuando yo me cuido, te estoy cuidando a ti. No solamente pienso de una manera egoísta, sino que estoy pensando en ti, estoy pensando en mi familia, en el círculo familiar que me rodea a diario. Padre, ¿y cuando, qué podemos hacer, esa forma de cuidarnos y todo, si nosotros los nariñenses nos identificamos como unas personas muy afectivas al momento de saludar? Nosotros tenemos la costumbre de saludar con abrazo, con beso a las personas que conocemos, que distinguimos. Pero esa identidad que tienen los nariñenses, ¿cree usted que se va a empezar a perder al momento de cuidarnos? ¿Que es algo que en este momento ya no lo podemos hacer? Pues personalmente eso me ha dado muy duro, ¿cierto? Porque lo mío es expresar el cariño, expresar el amor. El Papa Francisco lo llama la cariñoterapia, ¿cierto? El abrazo efusivo, el abrazo fraterno, el abrazo tierno, el saludo con el beso en la mejilla, que son expresiones de mucho cariño. En este sentido, debemos también cambiar ese hábito por nuevas expresiones, cambiar ese saludo táctil por expresiones de saludos afectivos, saludos gestuales. Lo llamamos los saludos kinestéticos, ¿cierto? Es decir, expresiones faciales. Por ejemplo, guiñar el ojo, levantar el dedo en señal de todo bien, en señal de así bien, el sonreír más, fuerza en la voz, hola, ¿qué tal? ¿Qué hubo? ¿Cierto? Fuerza en la voz, movimientos corporales, ¿cierto? Mover la cabeza, activar el autoabrazo, es decir, yo me abrazo a mí mismo, pero es decir, en señal de que estoy abrazando a esa persona, me abrazo a mí mismo, lastimosamente no me esperen mirar para indicarles el gesto y compartir ese gesto, ¿no? Entonces, debemos tener un lenguaje verbal afectivo también, cambiar ese lenguaje corporal, ese lenguaje táctil afectivo, pasarlo a un lenguaje verbal afectivo. Expresiones de cariño, ¿cierto? Expresiones de mucha ternura, de mucho amor, de mucho afecto. Entonces, yo creo que, pues, por un tiempo debemos posponer, dicen las propagandas, posponer el abrazo, posponer el beso en la mejilla, y ya paulatinamente, poco a poco, como estamos haciendo ahora con la reapertura del comercio, poco a poco también volveremos a abrazarnos, como dice la canción tan famosa también, volveremos a abrazarnos, volveremos a estar juntos otra vez, a tener esos gestos de ternura. Pero por el momento creo que es prudente que todos esos gestos táctiles de afectividad queden pospuestos y los reemplacemos por nuevos hábitos, como ya les explicaba, con saludos corporales y expresiones de ternura y de cariño. Listo. Padre, quiero en este espacio saludar a las personas que se están conectando, que a pesar de las fallas técnicas que se nos están presentando, siguen con nuestro programa, nos siguen escuchando. Y saludar a las personas que nos están mirando a través del canal 30 de Azo TV Cable. Ustedes pueden participar llamando o comunicándose al WhatsApp número 312-5292-753. Padre, siguiendo con nuestro tema, ¿podemos considerar
que algo positivo que ha generado este aislamiento ha sido que todas las personas de una o de otra manera estamos cogiendo el hábito de ser más espirituales, de hablar con Dios a solas. Sí, eso es un aspecto muy, muy positivo, ¿cierto? Y allí sí tengo mucha tela que cortar, como decimos coloquialmente. La gente ha regresado a como iniciados. Así como estamos ahora, inició nuestra iglesia, ¿cierto? En pequeñas comunidades cristianas. Anteriormente se llamaba la iglesia doméstica. Iglesia doméstica. No había conglomeración de mucha gente, no había los lugares, los templos para reunirse, para congregarse, pero sí teníamos los hogares, las familias. Entonces, nuevamente hemos regresado a como iniciamos. Qué bonito. La iglesia doméstica. Muy bien. Su familia se ha convertido en una iglesia doméstica. Y hay muchísimas expresiones de oración. Terminamos el mes de mayo y muchas familias oraron el Santo Rosario todos los días. Miren, hay una experiencia tan bonita aquí que me da orgullo comentarla. Los mismos muchachos me invitaban a mi cierto padre, queremos invitarlo a orar el Santo Rosario con nosotros a las 7 de la noche por la aplicación Zoom, ¿cierto? Era muy gratificante para mí. Entonces, los muchachos mismos tomaban esa iniciativa de reunirse con sus pares, con su grupo de jóvenes, a reunirse a orar con el Rosario. Padre, y muchísimas personas. Sí, dígame. Padre, en ese momento que usted menciona una aplicación de comunicación, que es la Zoom, un cambio de hábitos que hemos mirado en las en la comunidad es que la gente se empieza a comunicar con esas plataformas. Miramos abuelitos, miramos personas ya con su edad que ya empezaron a coger el celular y a hacer videollamadas para saludar al vecino, saludar a un familiar. Y eso es algo chévere, ¿no? Porque de una u otra forma es como reinventarse. Exacto. Es decir, el abuelito antes era peleado con las redes sociales, con estos aparatos que la tecnología nos brinda, ¿cierto? Eran enemistados porque miraban a sus nietos pegados todo el día allí en el celular, pero ahora ellos tienen que hacerse amigos de estos equipos porque es el medio mediante el cual ellos pueden dialogar con sus seres queridos que están en un barrio muy apartado. Bueno, yo estoy en el barrio Nuevo Samaniego y mi hijo con mis nietos están en la avenida Mayor Alejo. Entonces, tenemos que tomar el celular y hacer nuestra videollamada. Debemos reinventarnos. Es verdad. Padre, quiero saludar a todas las personas que en ese momento se están conectando, a las personas que nos envían sus mensajes, a pesar de las dificultades técnicas que se nos han presentado, queremos hacer un programa con un mensaje, cambio de hábitos. Queremos agradecerle a la persona que nos está escribiendo, que dice, gracias a Tel, felicitaciones por ese interesante programa. Y esos son los mensajes que nos motivan para continuar. Padre, siguiendo con esa utilizar la tecnología, muchas personas que esta cuarentena les ha tocado suspender sus labores, que no pueden trabajar, pero se han reinventado y empiezan a ofrecer cosas, productos, bastantes comida rápida a través de redes sociales. Eso creo que es un cambio de hábitos también. Sí, claro, ¿no? Leyendo un poquito a Charles Dickens, nos decía que el hombre es un animal de costumbre. Cuando nos enfrentamos a una nueva situación, a un nuevo panorama, a un reto inédito, requerimos de un esfuerzo mayor para encontrar soluciones. Y eso es lo que estamos haciendo y
que es lo que muchísimas familias están haciendo, ¿no? Estamos saliendo de esa zona de confort, como le decía al principio, y dando un poquito más, sacrificándonos un poquito más. Esta situación no nos ha cortado las alas, no nos ha paralizado, no estamos quietos, no estamos estáticos. Muchísimas personas, muchísimas familias ofreciendo sus productos, ofreciendo los comestibles por redes sociales. Eso me parece algo muy emprendedor, algo muy, muy valioso. Los padres de familia también allí colocando su granito de arena, también los hijos. Y no nos hemos estancado, ¿cierto? No nos hemos estancado, nos hemos habituado a esta nueva forma de comercio, de adquirir productos, de adquirir comestibles. Estamos en esa dinámica, estamos enfrentándonos con toda la valentía, con todo el amor, pero también con toda la responsabilidad a este nuevo tiempo. Es verdad. Y es algo de demostrar también esos talentos que de pronto teníamos escondidos, ¿no? De pronto que nos daba pena sacarlos. Yo creo que en tiempos de crisis es donde empiezan a salir esos talentos y empiezas a hacer esos cambios de hábitos que es para bien de un hogar, ¿no? Exacto. ¿No? Entonces, el ser humano es muy creativo, ¿de acuerdo? Nosotros estamos iluminados por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo es creativo, es el que nos da los talentos, es el que nos da las capacidades, es el que nos inspira el gesto oportuno en determinados momentos. Entonces, como creyentes, como bautizados, somos templo del Espíritu Santo y Él es el que nos hace ser personas de arranque, de empuje, personas creativas. Es verdad. Padre, pues le quiero compartir un mensaje que nos está llegando y es el siguiente. En esta época de cuarentena, los seres humanos tenemos que pensar de vernos solos. No debemos sentirnos solos porque Dios está con nosotros, ni tenemos que sentir miedo porque Dios está conmigo. Nadie está contra mí. Es un mensaje que nos llega desde Popayán, una fiel televidente como Lorena. Yo creo que una bendición muy grande para Lorena, una bendición que el Señor te bendiga, que el Señor haga próspera las obras de sus manos. Gracias, Padre. Y eso es algo como que una pregunta que se me viene en este momento y es, Padre, ¿por qué cuando nosotros tenemos miedo, nos sentimos solos, cuando estamos en peligro, tenemos ese hábito de buscar a Dios, sin importar que seas católico, cristiano, evangélico, no creas en Dios, te consideres ateo? Cuando llega una dificultad tan grave y tengas miedo de morir, ahí es donde todos empezamos a buscar a Dios. Dios es un elemento protector, es el que me sustenta, es el que me da fuerza, es el que me apoya. Yo me declaro una ovejita vulnerable, yo me declaro una ovejita necesitada de la gracia de Dios, de la ayuda de Dios, y Él es el que me asegura, me sustenta, Él es el que me provee. Lo buscamos a Él porque en el ser humano es religioso por naturaleza, ¿cierto? Es espiritual por naturaleza. El ser humano es trascendente por naturaleza, siempre busca un ser superior, un ser que nos trasciende. Para muchas culturas, pues el sol, la luna, para otras religiones, Alá, Buda, ¿cierto? Para nosotros es Jesucristo, el Dios Padre, es el Espíritu Santo. También tenemos una gran mujer que es nuestra Madre Santísima, la Virgen María. Entonces, yo creo que en estos momentos de dificultad buscamos seguridad, buscamos una roca firme, una roca que nadie la derriba, que nadie la va a partir, que es la fe en ese Dios uno y trino, ese Dios que siempre nos acompaña en todo momento, lugar y circunstancia. Es entendible que busquemos de Dios, ¿cierto? Pero la invitación es a que permanezcamos en su amor
perseveremos en su amor, perseveremos en su seguimiento. Ojalá después de esta realidad, pues podamos encontrarnos nuevamente en nuestra adoración al Señor y en buscar espacios donde podemos conocer más de Él, saber más de Él, dejarnos amar más de Él. Me parece súper chévere. Padre, hay algo que hoy los padres de familia les ha tocado convertirse en maestros. Les ha tocado convertirse en maestros de sus hijos. Y ese es un hábito que de pronto normalmente no lo tenían, el estar pendiente de las tareas de los hijos. Sí, hay, en relación a eso, pues hay muchísimos comentarios, muchísimas reflexiones. En alguna ocasión un padre de familia me decía: padre, ahora valoro muchísimo el hecho de ser maestro. No es cosa sencilla, no es cosa tan fácil. Dice, bueno, ahora tengo a mis hijos acá las 24 horas del día. Antes simplemente los miraba en la tarde cuando llegaban de su jornada académica, o los miraban otros en la noche, porque muchos padres pues salen desde temprano a trabajar y regresan en la noche y comparten en la noche 3-4 horas, pero ahora ya todo el tiempo. Entonces decían ellos: valoramos muchísimo ese rol de ser docente, de ser profesor. Y me decía algún padre de familia: me ha tocado pues hacer las veces de docente, volver a recordar lo que yo aprendí de mis profesores, de mis docentes, volver a desempolvar los libros, los cuadernos, los conocimientos de matemática, de biología, de español, de historia, de sociales, para ponerme a explicar a mis hijos, a los niños sobre todo. Los adolescentes creo que se defienden un poco más, ¿no? Pero los niños necesitan de esa tutoría, de esa guía de un adulto. Entonces, los padres se han convertido en profesores de sus hijos. Padre, ayudándoles a hacer las tareas y todo lo que con las guías de los docentes van dejando a sus estudiantes. Padre, pero en ese momento, pues también aprovecho para colocar un punto de vista como padre de familia, que ese es un tiempo para valorar las tareas que hacen las demás personas, como muchos padres empezaron a valorar lo que usted mencionaba, al docente. Pero también tenemos que tener cuidado de no saturar demasiadas tareas a nuestros hijos. Miramos que hay docentes que envían demasiadas tareas, 15 guías, 16 guías para una semana, consideramos que son demasiadas. Entonces, como que estamos en un proceso de cambio de hábitos, pero no podemos saturar porque ya vienen las dificultades, ya vienen los problemas. Y muchas de las discusiones en los hogares ha sido por causa de las tareas que dejan en los colegios. Sí, y también escuchando a los muchachos, ¿no? Decían, bueno, prefiero repetir el año y no seguir con las copias, con las guías, porque las hago con desidia, las hago con porque me toca, no las hago con interés, no le pongo ganas a mis actividades, a mis tareas. Pues hay que ser prudente en eso, ¿cierto? Hay que ser equilibrado, hay que colocar a funcionar esa virtud de la templanza, ni mucho ni poco. Lo medido, lo que es justo, lo que uno considere que le va a ayudar a su formación académica a los muchachos. De lo contrario, pues los vamos a aburrir en esa materia determinada, en esa área del conocimiento determinada. Si bien es cierto, entonces, una gratitud muy especial a nuestros docentes, pero también les pedimos esa templanza, ¿cierto? Para que no estresemos a nuestros jóvenes, muy bien, a nuestros niños. Es verdad, padre. Padre, para ir ya cerrando nuestro programa y agradecerle por esa participación, ¿qué mensaje le podríamos dar a esas personas que les tocó cambiar el hábito de estar trabajando afuera de la casa a llevar el trabajo a la casa?
¿qué recomendaciones podríamos darle para que no se presenten esos problemas con la esposa? Porque es diferente trabajar fuera y llegar a descansar a la casa que trabajar dentro de la casa teniendo a la esposa, teniendo a los hijos ahí. Bueno, hay una orientación muy básica, ¿no? Quisiera que me escuchen con atención. Nosotros como seres humanos poseemos características y facultades que corresponden tanto a la vida vegetativa como a la vida sensitiva. Pero nosotros tenemos algo muy perfecto que se llama esa facultad de razonar, esa facultad de pensar, esa capacidad de reflexionar. Dado que nosotros como seres humanos compartimos en cierto grado características con las plantas, con los animales, y ellos tienen esa capacidad, ese sentido de adaptarse en las diferentes circunstancias, en los diferentes momentos, quiero también, con toda la madurez, con toda la inteligencia, nos adaptemos a esta nueva manera de vivir. Decíamos antes, estoy acostumbrado a dormir a las 11, estoy acostumbrado a desayunar a las 7 de la mañana, a almorzar a las 2, pero pues ahora tal vez almorzamos a las 12, nos dormimos un poco más tarde, de las 11. Que esto que nos está pasando no nos decepcione a nosotros, no nos disguste, no nos irrite. Que esas disfunciones que estamos viviendo no nos alteren nuestro comportamiento, no nos vuelvan agresivos. Echemos mano de nuestra capacidad de razonar, de pensar. Yo soy un convencido de que desde nuestros hogares, desde el teletrabajo, como lo llamamos, podemos alcanzar nuestros objetivos, podemos alcanzar nuestras metas, podemos alcanzar lo que nos habíamos propuesto desde el inicio del año. Y pues a mí también me ha tocado esto, a todo mundo, ¿no? Por el hecho de ser un consagrado, pues no quiere decir que no me haya tocado. Nosotros tenemos un proyecto con los jóvenes y nos ha tocado trabajar desde la casa con programas virtuales, ¿cierto? Desde nuestra fanpage, ahí estamos trabajando con los jóvenes. También estoy haciendo teletrabajo. Y le pido al Dios de la sabiduría que siempre, siempre, siempre me tenga estable física y emocionalmente, que no sea una persona que me irrite, que no sea una persona que me desespere. Por ahí alguien también, precisamente de esa manera, me decía, hay que tener paciencia, pero esa paciencia debe ser activa, haciendo actividades en la casa, ¿cierto? Los que están trabajando, pues los de teletrabajo, a colocar a funcionar toda su creatividad, toda su inteligencia, los muchachos hacer sus tareas, hacer deporte, aprender a tocar un instrumento musical, ayudar en la cocina. A mí me ha tocado también acá colaborar muchísimo en la cocina, a leer bastante, a mirar un buen programa en la televisión, y que esta situación no nos divida como familia, que esta situación que estamos viviendo nos una. Lo que yo creo que la felicidad nos reúne, pero el dolor, las dificultades nos unen, nos compactan, nos hacen sólidos. Es la recomendación. Muy bien. Padre, algo para concluir y escuchando sus palabras, yo creo que el cambio de hábitos uno no tiene que mirarlo por uno mismo, sino que tiene que mirar por la persona que lo rodea. Y no solamente va en pareja. Yo creo que si yo cojo el hábito de sacar la basura a la hora que es, ya estoy haciendo algo bien. Si yo cojo el hábito
de no sacarle, muchas veces hay personas que sacan la basura y se la van a colocar al vecino. O muchas veces cuando alguien está haciendo un trabajo, un teletrabajo, muchos de los vecinos empiezan a hacer bulla. Entonces yo creo que uno tiene que empezar a cuidar y es ayudar a las demás personas. Si entre todos nos cuidamos, pues vamos a sacar una sociedad adelante, una sociedad con un cambio de hábitos que es de manera muy espiritual y que nos va a servir para todos. Sí, claro, claro. Mi libertad termina cuando inicia la del otro, ¿cierto? Es un principio filosófico también de un gran pensador de nuestra historia, de la filosofía. Mi libertad termina cuando inicia la del otro. Y ese pensador nos invitaba a eso, ¿cierto? A la tolerancia, al respeto mutuo, al cuidarnos, al protegernos, al ser muy ordenados, muy disciplinados, al ser muy, muy, a tener ese sentido de respeto a las personas, porque una persona es algo sagrado, ¿cierto? Yo lo tengo muy claro también, una persona, un ser humano es algo muy sagrado, porque somos templo del Espíritu Santo, desde el día de nuestro bautismo nos convertimos en templos del Espíritu Santo. Muy bien. Bueno, padre, de esa manera hemos llegado al final de nuestro programa, agradeciendo a todas las personas que se conectaron, a pesar de las dificultades que se nos presentó, pero pudimos sacar este programa adelante y yo sé que ustedes, amigos televidentes, las personas que nos siguen a través de redes sociales, de la cuenta de Facebook de Satélite Nuestro y a través del canal 30 de ASOTV Cable, algo de esa conversación se les quedó. Bueno, para mí un gusto haberlos acompañado estos minutos de nuestra vida, de nuestra existencia. Los recuerdo con cariño. Espero poder bajar hasta San Amigo cuando todo esto pase, cuando ya podamos movilizarnos en nuestros automóviles. Y gratitud eterna, queridos samaniguenses. Gratitud también para nuestro canal local, Satel, San Amigo Televisión, por el espacio que tuvimos en aquel momento, precisamente momentos de reflexión, por todas las notas que hicimos, haciendo los trabajos, haciendo los semilleros con los árboles, en acelero para sembrarlos, haciendo las notas en los lugares donde hacíamos las reforestaciones. Bueno, todo esa cobertura, ¿cierto?, de las actividades que teníamos. Gratitud también para con Satel, San Amigo Televisión y todos los que allí prestan este servicio tan bonito. Siempre los coloco como punto de referencia donde yo he estado. Satel es una empresa muy bien lograda, con un staff muy bien establecido, con reglamentos, siempre los coloco como un ejemplo, un modelo de empresa. Muchísimas gracias, padre. Bueno, agradecerle nuevamente por brindarnos ese espacio, por enseñarnos a conocer más sobre ese cambio de hábitos. A ustedes, amigos televidentes, agradecerles infinitamente por todo este tiempo que han estado con nosotros. Hoy fue un programa muy especial, un programa que nos tocó mirar nuestras habilidades para sacar este programa adelante. Con la bendición de Dios lo logramos, consideramos que sí lo logramos porque el mensaje llegó. Cambio de hábitos es algo para que nosotros aprendamos y reflexionemos. Amigos televidentes, entonces agradecerles por estar conectados todos los martes a las 3 de la tarde. Mi nombre es Jairo Rales, que nos estará acompañando en otro programa. Hasta la próxima.